ustedes que uno quisiera. Pero además le gustaba la música. Entonces también otro elemento clave era la música. Y como buen saboreador, también saboreaba la comida. De esto solamente voy a recordar una cosa. Nosotros trabajábamos muy bien en la casa, pero de repente había interrupción. ¿Qué pasaba? Venía un señor de allá de Concón que le traía una espalda, porque Herrera era exquisito. Y entonces quería las espaldas de allá, los dulces de los adultos. Siempre estaban llegando cosas exquisitas. Ah, entonces cuando llegaba el tío, nos ofrecía esta delicadeza. Entonces, un hombre que sabía saborear todas las cosas de la vida. ¿Ah? Y con orden y compartiendo con los demás. Esa es la imagen que yo recuerdo de él. Y naturalmente, un hombre que saborea la comida, que saborea la forma, los libros, que sea, también tenía su libro favorito. Entonces yo de él pude, a través de él pude conocer algunos de sus libros que eran los más queridos. Uno de ellos era el Courcelle, Pierre Courcelle, Histoire littéraire des invasions, Historia literaria de las invasiones. Yo no lo conocía, él me lo debo conocer, siempre yo trabajaba, me interesaba el tema de las migraciones germánicas, los franceses lo llaman invasiones, naturalmente, que se quedan invadidos, pero en todo caso, las migraciones germánicas, y Courcelle recogió los testimonios de los habitantes del imperio frente a la entrada, a la llegada de estos pueblos extraños, Bueno, entonces ese conjunto de testimonios directos, sin comentario, ¿no? Es realmente fantástico para estudiar eso, ¿no? Ese era eso. Otro libro suyo, otro que yo conocí a través de él y que es una, también una maravilla, es de otro francés que se llama Grousset. Grousset escribió una obra que se llama El Imperio de las Estepas. Yo la titularía, si hubiera hecho, La Historia Nunca Contada. Porque si la historia se cuenta, podríamos decir, desde la Mesopotamia para abajo, desde el Mar Negro para abajo. Pero lo que pasa al norte, la estepa que va desde Europa hasta la China, nunca se cuenta nada, eso no es un hoyo vacío, hermano. Entonces, Grousset hizo la historia de los pueblos y cómo fueron cayendo y llegando a la zona de los pueblos civilizados que tenían escritura y cuentan su llegada, ¿no? Es muy bonito el libro ese, y es una historia que une los dos extremos, los unos, los famosos unos que fueron rechazados en la China y aparecieron en el siglo IV en el horizonte europeo, bueno, son el nexo, pero después está Tamerlán, muchas cosas más muy interesantes. Naturalmente, la historia bizantina no digo nada, porque ya hay todos los autores de la historia bizantina eran pasados por alambique. En la historia europea, Halfan, me acuerdo, de Bavard. Y Lotus, también me gustaba mucho. Las invasiones, bueno, tal vez me lo recomendaba a mí porque a mí me interesaba eso, ¿eh? Les invasiones germaniques, las invasiones germanas, ¿no? Bueno, en todo caso, también el estilo de Héctor Herrera era muy bueno, era muy... no explicaba nada. Uno era pensado, este no es un profesor, este es un vendedor de libros. ¿Ah? Porque uno le preguntaba algo, mira, las invasiones, lea esto. ¿Ah? Siempre lea esto. Y encima el lea esto era prestando su propio libro, cosa que es insensata. Yo conozco a un señor que una vez al cual le vinieron a leer un libro. Entonces le dijo, mira, ven a la biblioteca. Yo no te voy a prestar ese libro. Porque todos los libros que hay aquí son prestados. Porque la gente lo devuelve los libros. Pero Herrera, yo creo que perdió bibliotecas enteras, no porque fuera el responsable de su ayudante o de sus alumnos, sino porque era tal el encanto que él tenía por los libros y compartir los conocimientos, qué sé yo,
Incluso a veces prestaba libros que no había leído. Por ejemplo, a mí me prestó Lucien Bussy de Saint-Portion. Yo lo encontré pésimo y lo sigo encontrando pésimo. Pero él sí quedó, o sea, me preguntó a mí qué me parece pésimo. Pero él lo había comprado porque pensó que era que voy a hacer un libro. Bueno, después de hacer esta breve semblanza, me referí a tres, digamos así, aportes, son muchos sus aportes, pero voy a centrar en tres aportes de él a la investigación y a la formación, digamos, de los de los que estudian historia, ¿no? Primero, el, ya se citó aquí, el escudo en la Germania de paz. Es una pequeña obra maestra. Aquí se cita, y siempre se cita, pero por lo menos yo tengo cuidado de no citárselo a Pizarro, sino explicarles. Miren, lo que hizo Herrera es buscar todos los pasajes en los cuales aparece mencionado el escudo. En la obra de Tácito. Y al ver que aparece mencionado en relación a las batallas, en relación a la familia, en relación a lo que decía usted hace un momento, en una serie de contextos, reconstruyó que el escudo era el símbolo de la cipe, de la familia. Y por eso perder el escudo era peor que perder la vida. Porque eso se puede abandonar. Todo eso está en Tácito, no está en Herrera. Entonces, Herrera mostró algo, incluso él lo dice en la introducción, ahí hoy día lo vimos, ¿no? El propio autor de una obra, a lo mejor no es consciente del sentido de las cosas que dice. Y el historiador descubre a veces ese sentido, que es lo que hizo el Corán. Entonces, se da cuenta que el escudo era el símbolo de la familia. Y como comprobación o como corroboración de esta investigación, pone en el artículo una reproducción de El Arco de Triunfo de Orange, que es un arco levantado por los romanos para celebrar su victoria, en el cual los romanos pusieron a un lado a los combatientes romanos con su atuendo, y acá y en el otro lado a los germanos. Los romanos, como un sentido, llamémoslo así, estatal, cívico, qué sé yo, tienen un escudo igual, todo, como si fueran soldados con uniforme. Los germanos no son soldados de uniforme ni de nadie, cada cual tiene su escudo propio. Entonces el ángel, en el escudo, en el arco de Orange están los germanos, cada uno con su propio escudo, y los otros con su familia, solo, puso. Y por otro lado, el escudo romano redondo, fome, igual con todos los escudos del mundo. Porque el escudo no es solo para los germanos un elemento defensivo, sino que es, por decir así, el recuerdo vivo de la estirpe a la cual se pertenece y del pueblo del cual se forma parte. Entonces es una cosa completamente distinta que un uniforme que le dan a uno para que enfrente la batalla. Muy bien. Y a propósito de esto, un chascarro, si quieres decir, ¿no? Uno de los autores admirados de Herrera, que yo omití, es Altheim. Altheim hizo una historia que se llama más, o sea, eso, una historia de Osuno, otra historia, pero una historia sobre todo del fin del Imperio Romano, factores internos y factores externos. Todos los estudios sobre el fin del Imperio Romano miran al deterioro interno, qué sé yo, y aparecen, digamos, como perspectiva, como cosa anexa, los enemigos de fuera. En cambio, Alfred estudió los pueblos de fuera y su costumbre y cómo había sido. Bueno, entonces, yo había conocido la obra de Alfred, desgraciadamente, en una traducción francesa que está ahí abajo, seguramente, que los franceses, ustedes saben, a veces son genios, pero a veces son locos. Entonces, resulta que tradujeron a Alfred y le suprimieron las notas. Entonces, yo vine a conocer las notas cuando estuve en Alemania. ¿Ah?
Entonces, yo decía, no tan así. Entonces, yo cuando fui a Alemania, tuve la ocasión de conocer, o sea, como ya sabía lo que Rean me había recomendado, yo quise conocer a Arnheim y me recibió. Vivía, él ya estaba viejo, vivía fuera de la ciudad de Münster y demás, y voy a lo de los escudos. Entonces estuvimos conversando, era una conversación prácticamente como de primer auxilio, porque yo apenas podía hablar alemán, qué sé yo. Pero logré darme a entender y quedó el viejito encantado al saber que la palabra escudo en castellano puede ser el escudo como arma defensiva o puede ser el símbolo de la familia. Porque en alemán hay dos palabras. Si esa arma es Waffe, así se dice, Luftwaffe, el arma aérea. Y el escudo en el sentido de familiar se llama Wappen. Se escriben igual, lo único que en un caso tiene dos F y otro tiene dos P. Y digo, sí, el viejito gozó con este asunto. Y yo me quedé ya, muy encantado de que hubiéramos congeniado ese punto. Bueno, entonces, una de las cosas notables que hizo Herrera es esto. Y allí me recuerdo de algo que me ha servido mucho a mí y que creo que ha servido mucho a otras personas. Que cuando uno tiene que hacer una investigación de Ciudad Herrera, se pasa por dos etapas. Primero, la suma complejidad. Porque uno ya dice, no, pero esto de Wappen va a ser muy simple, y qué sé yo, empieza a complicarse la cosa, su sacano, en qué época, cómo, entonces se pasa de la suma simplicidad a de la suma complejidad, porque se va complicando a un punto en que ya, por decir así, uno agotó la tarea. O llegó ya al momento en que se cierra la cosa y se pasa a la suma simplicidad. No hay que parar la investigación antes de haber llegado a la suma simplicidad, o a la simplicidad que se puede llegar, digamos, ¿no? Pero no hay que desconcertarse. Yo, todos tenemos nuestra experiencia, ¿no? Yo he tenido mucha experiencia de una persona que ha terminado un libro, está terminando un libro, y entonces uno le da un dato y dice, ¡ay, no me digas nada! Y yo ya terminé. O sea, no interesa que me cambien.